Muy buenos días a todos. Es para mí un placer el poder ver realizada, ¿verdad?, el anhelo de los estudiantes de la clase de biología médica en la organización de un drama relacionado con la respiración celular. El tema de la respiración celular es un tema bastante complicado, bastante difícil, pero importantísimo para todos los estudiantes del área de la salud. El proceso de la respiración celular básicamente se realiza en cuatro fases: la glucólisis, la etapa de transición, el ciclo de Krebs y el sistema transportador de electrones. La finalidad es obtener el ATP necesario para la realización de todas las actividades que todos los humanos y los animales realizan. Es importante entonces que este conocimiento quede para a un aprendizaje para la vida. Esperamos que esta obra sea apreciada no solo por los estudiantes que actuaron, sino para toda la comunidad universitaria. La glucólisis comienza con una reacción de preparación, en la cual la glucosa recibe un grupo fosfato de una molécula de ATP, el cual se convierte en ADP y se une al fondo común de ADP. Este se convertirá de nuevo en ATP. Esta reacción es producida por una enzima llamada exosinasa. La glucosa fosforilada se convierte en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es objeto de otra reacción preparatoria a través de la enzima fosfoglucoisomerasa, la cual la convertirá en su isómero fructosa 6-fosfato. La enzima fosfofructosinasa actúa sobre el ATP, el cual dona su grupo fosfato a la fructosa y se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Hasta este punto, se han invertido dos moléculas de ATP en el proceso. A través de la enzima aldolasa, la molécula está lista para su disociación en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona. Este último puede convertirse por la enzima isomerasa en su isómero gliceraldehído 3-fosfato. A partir de aquí, todas las reacciones son dobles. Cada molécula de este compuesto es objeto de una deshidrogenación por parte de NAD como aceptor de hidrógenos, el cual se convierte en NADH2, produciendo un total de 4 ATP en el sistema transportador de electrones. Esto es catalizado por la enzima deshidrogenasa de gliceraldehído 3-fosfato. En el citoplasma de la célula está presente un fosfato inorgánico, el cual entra para fosforilar el compuesto y se convierte en 1,3-fosfoglicerato. La enzima fosfoglicerosinasa hace que uno de los fosfatos de este compuesto reaccione con el ADP y forme ATP. Este proceso se denomina fosforilación a nivel de sustrato, produciendo 2 ATP que no se formarán en el sistema transportador de electrones. El compuesto formado es el 3-fosfoglicerato, sobre el cual actúa la enzima fosfogliceromutasa, transponiendo el fosfato al carbono 3 en el carbono 2, formando así dos moléculas de 2-fosfoglicerato. Luego, se extrae una molécula de agua a través de la enzima enolasa y se convierte en dos moléculas de fosfoenolpiruvato, las cuales transfieren su grupo fosfato al ADP para formar ATP a través de la enzima piruvatosinasa, produciendo 2 ATP a nivel de sustrato, formando así el último compuesto de la glucólisis llamado piruvato. Formación de acetil coenzima A. Su finalidad es preparar el piruvato para que pueda entrar en el ciclo de Krebs. Se realiza en la mitocondria en condiciones anaerobias, en donde el piruvato se descarboxila y se convierte en acetil. Entra la coenzima A y se convierte en acetil coenzima A.
El ciclo de Krebs ocurre en las mitocondrias y se da en condiciones aeróbicas. En este ciclo es en el cual se produce más ATP. Se rompe el enlace inestable que une el grupo acetil con la coenzima A. Dicho grupo de dos carbonos se le une a oxaloacetato, que es el último compuesto del ciclo, de cuatro carbonos, con lo que se forma citrato. Los átomos de citrato se transponen mediante dos reacciones preparatorias. Primero se deshidrata y luego se hidrata. Mediante estas reacciones, el citrato se convierte en su isómero isocitrato, que es catalizado por la enzima citratosintetasa. El isocitrato se deshidrogena por parte de NAD, formando NADH2, y se descarboxila, con lo que se genera alfa-cetoglutarato y es catalizada por isocitrato deshidrogenasa. Enseguida, el alfa-cetoglutarato experimenta descarboxilación por parte de NAD formando NADH2 y se deshidrogena, con lo que se forma la succinilcoenzima A y es catalizado por alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Succinilcoenzima A se convierte en succinato por medio de la enzima succinilcoenzima A deshidrogenasa y se fosforila GDP para formar GTP y GTP transfiere su grupo fosfato a ADP con lo que resulta ATP. Succinato se oxida cuando dos de sus átomos de hidrógeno se transfieren a FAD formando FADH2. El resultado es fumarato y es catalizado por succinato deshidrogenasa. Fumarato se hidrata formando malato y es catalizado por la enzima fumarasa. Malato se deshidrogena por parte de NAD formando NADH2 formando oxaloacetato, con lo que vuelve a repetir el ciclo. Sistema transportador de electrones, conocido también como sistema enzimático de citocromos o proceso de fosforilación oxidativa. Es una cadena de aceptores de electrones que se lleva a cabo en las mitocondrias de todas las células. Se considera el destino final de todos los electrones eliminados durante el proceso de oxidación de una molécula de glucosa. Estos electrones se transfirieron como parte de los átomos de hidrógeno a los aceptores NAD y FAD, formando las coenzimas reducidas NADH2 y FADH2, las cuales son llevadas al sistema. Los electrones entran al sistema separados por la coenzima Q y los protones a los espacios intermembranosos, creando así una gradiente protónica en el cual la energía que liberan los electrones sirve para impulsar la síntesis de ATP a través de la enzima ATPasa. Este proceso se realiza por reacciones de reducción-oxidación. Los aceptores secundarios que participan en el proceso son los siguientes: citocromo B, citocromo C1, citocromo A y citocromo A3, produciendo el primer ATP entre NAD y FAD, segundo ATP entre el citocromo B y el citocromo C1, y el tercer ATP entre el citocromo A y el citocromo 3. Y por último, el oxígeno para formar agua. Cada vez que NAD trae los hidrógenos produce 6 ATP y participa 5 veces, produciendo 30. Y FAD participa una vez y produce 2 ATP, haciendo un total de 32 ATP por deshidrogenaciones. Cada vez que NAD y FAD trae los hidrógenos, entran 2 electrones y vienen al sistema transportador de electrones 12 veces, produciendo un total de 12 moléculas de agua al unirse con el oxígeno. Vías anaeróbicas de la respiración celular, fermentación. En este proceso no se emplea el oxígeno como aceptor final de los hidrógenos. La realizan algunas bacterias y hongos como vía productora de ATP. Hay dos tipos de fermentación. Fermentación láctica.
Es realizada por bacterias que agrían la leche y por células musculares del hombre y animales superiores. En el hombre, el producto de la fermentación se produce en los músculos cuando estos se fatigan, dado que el oxígeno es suficiente. Los electrones no se pueden procesar por el sistema transportador de electrones. El proceso ocurre cuando una molécula de piruvato, que es el último compuesto de la glucólisis, es oxidado por el agente reductor NADH2 y se convierte en lactato y 2-ATP netos. Fermentación alcohólica. La realizan los hongos unicelulares conocidos como levaduras. Parte del piruvato, que es el último producto final de la glucólisis, el cual es descarboxilado y se convierte en acetaldehído. El acetaldehído es reducido por el NADH2 y se convierte en etanol más 2-ATP netos, un alcohol que es la base para la producción de bebidas alcohólicas como ser ron, vino y cerveza. Oxidación de otros nutrientes. Oxidación de grasas. Los lípidos son macromoléculas que tienen en su composición muchos hidrógenos para producir energía. Producen un total de 44 ATP en relación a los 36 ATP que produce una molécula de glucosa. Todo este proceso se realiza a través de una reacción llamada beta-oxidación. Oxidación de aminoácidos. Los aminoácidos son procedentes de la digestión de las proteínas, que también puede usarse en últimos casos como productores de ATP. La realizan por la reacción química llamada desaminación, y estos aminoácidos pueden entrar por piruvato y por ciclo de Krebs. Los productos finales de la respiración celular son 36 ATP, 12 de agua y 6 CO2.